Soy Ciro Seisas y esto es Sobran los motivos con Caro Coscarelli. Imposible no empezar riéndose con vos, Ciro. Gracias por venir. Se hizo esperar esta entrevista, ¿eh? Hubo un par de bifurcaciones, pero aquí estamos. Costó que coordinemos, que coincidamos, pero es una alegría para mí que me hayas invitado y estoy muy contento de verte con tu programa porque yo vi el original Sobran los motivos cuando empezó, cuando compartíamos allá el trabajo diario del noticiero en el cable. Y verlo ahora y ver todo lo que pasó con Sobran los motivos y cómo creció y la identidad que tiene, me hace feliz y me gusta. Y si se complicó la entrevista es porque el lío que me metí yo también haciendo un programa propio, que esa es la última parte, el último capítulo de lo que me gusta hacer. Terminamos el chivo en Foco, sí. Canal 3, la voz. Jueves a las 14. Ahí está. Gracias. La verdad es que sí, somos parte de una generación intermedia. A ver, vamos a hacer un poquitito de periodismo de periodistas, un poco, sí. Sin que nadie se sienta. En realidad, alusión positiva a esto. Estamos como una generación intermedia de aquellos que se fueron, algunos, digamos, por distintas circunstancias, uh-huh. y otros que todavía están, pero que pertenecen también a otra generación. Y nosotros estamos viendo nacer a muchos otros, ¿no? Sí, sin dudas. Quedamos en el medio de lo que fueron las grandes voces que durante muchísimos años estuvieron en los medios locales y hicieron periodismo muchísimo. Sí, impusieron un sello. Un sello total. Sí. Un sello que trasciende las fronteras de Rosario, ¿no? Que nos enseñaron a nosotros. Nosotros de alguna manera tomamos eso, vemos que están surgiendo nuevas generaciones que tienen otra dinámica y que tienen un vértigo increíble y que, bueno, tiene que ver con los cambios tecnológicos, con todo lo que pasó con la comunicación, sí. que es tan fuerte y tan importante. Pero me gusta lo que pasa con la gente de nuestra generación, que empezamos allá cuando arrancaba la década del 2000, que era durísima, que sí. no había trabajo, que los medios cerraban, que echaban en forma masiva a la gente. Aprendimos de todo eso y aprendimos a hacer periodismo en ese contexto. Sí. Y eso creo que nos preparó para cualquier cosa. Sí, es cierto. Es cierto porque aparte es como que somos un multirrango en muchas cuestiones. Pero es como sí. la primera línea en la guerra y después ya está preparado un poquito Totalmente. Más. ¿A qué se tiende ahora, mirando hacia el futuro? ¿El periodismo hacia dónde va? Si tenés una lectura nacional, digamos, sí. más global y más del espacio local. Bueno, ojalá que vaya a un buen lugar. Que vaya a un lugar distinto en el que estuvo en los últimos años. Creo que no se hizo buen periodismo. Hubieron presiones políticas y hubo formas de interpretar el periodismo como tomar posición o caer en digamos, la dualidad de opiniones políticas. La famosa grieta, ¿no? La famosa grieta. Lo que pasa con la sociedad nos pasa a nosotros los periodistas que somos parte de esa sociedad. Nos pasa que cualquier tema que tengamos que tocar tenemos que redoblar el esfuerzo de tener tacto para no herir susceptibilidades y a veces siento que se nos va el tiempo explicando que no queremos hacer daño y eso es muy malo para el periodismo. Sí. Por eso te digo, ojalá vaya a un buen lugar. Sí, es verdad, se pierde el eje, tenés razón. Y se corre lo más importante que es que nosotros finalmente seamos comunicadores. A mí me gusta, claro. me gustó esto de que decíamos la promo de comunicador serial. Sí, sí. Porque el comunicador es una concepción más amplia que lo que es ser periodista. Sin ir en detrimento del periodista, ¿no? No, pero decir claro. soy comunicador habla también de otras cosas. Y sí, habla de... Primero que el nombre es un robo mío, que me pareció... Pero pará, aparte de eso, la parte seria, digamos, es que
es expresar y mirar con una visión un poco más integral o integradora. El periodista no está simplemente para hacer preguntas. También está para analizar lo que pasa. Está para decir lo que le parece y tiene que contar con la información adecuada. Y además tiene que saber mirar el mapa global en que las cosas van pasando. En eso también ha cambiado el noticiero en sí. Vos recién hacíamos cuentas y hace más de 10 años ya que conducís primero en Cableval, en donde tuve la oportunidad de compartir dupla del noticiero. Y después... Bueno, éramos el clásico joven del mediodía, ¿vos te acordás? Es verdad, el clásico joven, palabra que se utiliza, el clásico... Bueno, joven. Nosotros ahora en contraseña somos el clásico de los domingos, palabra un poco otra palabra. El clásico de Rosal. Bueno, al margen, bueno, nada, creo que se fue modificando también el rol del presentador, del gusto parlante, del presentador del noticiero, ¿no? Sí, la etapa del plano acá y el gusto parlante, digamos, el presentar la nota y no decir nada, se terminó. Se terminó, pero con un sentido de responsabilidad se terminó. Y con un sentido de que es más importante ser efectivo comunicando que corriéndose de opinar o no de no nada, decir nada. Claro, exacto. Y en eso... ¿Cómo impactó en De 12 a 14? Que, hablando de clásicos, es un clásico de la ciudad. ¿Cuántos años tiene De 12 a 14? La empezó en 1984. Claro. Me lo contó Miguel a esto. O sea, yo lo tengo en vivo a Miguel. Yo a Miguel lo vi. Le está diciendo dinosaurio a Miguel. No, lo dice solo. Lo dice solo y intercambiamos muchas de estas bromas, anécdotas, 10.000 que me ha contado, de las cosas que le fueron pasando a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que yo le mandaba dibujitos a Miguel, a Orselli, a Carlos Bermejo, les mandaba los dibujitos. Claro, porque ellos pedían dibujitos. Claro. Los miraban, los elegían. Yo soñaba con que sacaran mi dibujo de adentro. ¿Tienes archivo de eso? Sí, no, es que nunca sacaron mi dibujo. No vas a tener archivo, eso no hay. No, y el día que me siento ahí, yo me siento en el escritorio en el que estuvo Julio Orselli muchísimos años, que para mí es un grande y es una persona que supo llegar a todas las generaciones durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Mantenerse es lo más difícil de esto, porque llegar llegamos, con esfuerzo se llega. Y yo creo con buena leche, y sin molestar, sin perjudicar compañeros, se crece con honestidad intelectual. Caminando su propio camino, sí. No mirando a los costados. Pero el día que yo llego y me siento y lo veo a Miguel al lado, es como que era fuerte, porque era una persona que yo había visto, un profesional. Goyán, se le ocurre que yo podía ir. Vos ya estabas trabajando con el Turco. Sí, claro, bueno, también fue fundamental, porque yo al trabajar con el Turco, Lotuf, en la radio, yo ya era tenido en cuenta, era mirado. Y yo en realidad venía de fracasar, porque... Se había ido Luis Novarecio. El día que yo me entero de la noticia, dije, ¿cómo que se va? Se va de la radio, se va del canal, se va a Buenos Aires. Uy, bueno, también trabajé con Luis, y que después hablamos de esa parte, con Suriani, también otra parte para contar. Dije, bueno, y sí, algún día se iba a ir a Buenos Aires. De todas maneras, ¿esto a mí en qué me va a afectar? Dije, si yo estoy acá en la radio, recién arranco en este medio, tengo mucho por recorrer. Y a las 2 semanas me llamaron, me dijeron, che, tenés que ir a la mañana, porque Luis se fue. Va a estar con Pablo Procopio, que es el mobilero de Luis, bueno, lo vamos a pasar al estudio. Y compartimos unos 6 meses de experiencia que estuvieron buenos, pero que el programa no era el mismo y se llamaba igual y había mucho conflicto con eso. Y ya no estaba Luis. Sí, ya. Era el programa de Luis sin Luis. Sin Luis. Y es imposible. Cuando tiene una marca tan personal, es imposible de hacer. Por eso te digo que venía de fracasar. Y por eso también agrego algo, ahora seguís contando, y quiero saber lo de Nacho Surián, y quiero saber todo el resto que me acabas de decir. Pero digo, por eso también, al principio, a lo mejor ese temor, no solamente tuyo, sino del grupo, de un de 12 a 14 distinto, porque seguía siendo el mismo nombre, sigue siendo de hecho el mismo nombre, y ustedes casi que renovaron no solamente el cuerpo que sale al aire, sino la forma en la cual ustedes comunican. Claro. Y el programa sigue funcionando y se ríen y se nota que el grupo se lleva muy bien. Bueno, eso es lo que rescatamos del espíritu de Esa 14. Lo tenemos muy incorporado porque al ser un programa histórico, es un programa que siempre trascendió más allá de las noticias que contaban a través del afecto, de la calidez de los que lo integraron, ¿no? De todos los que pasaron. Sí. Había buena onda y eso pasaba del otro lado. Y a nosotros nos quedó muy presente eso. Intentamos generarlo y afortunadamente se dio. Como grupo humano, como siempre, y en todo grupo humano, hay discusiones, bueno, uno piensa una cosa, obvio, otro piensa otra. Por supuesto. Pero a la hora de cerrar filas, de ir todos juntos, estamos. Y a la hora de alegrarnos por estar ahí y de pasarla bien, también estamos.
Y en ese momento, ¿cómo me contabas cuando te sentaste por primera vez, el primero de 2014, quién tenías al lado? ¿Analía? Analía de un lado, que la conocía porque trabajamos enfrente, la FM está enfrente de la M, claro. Los dos estudios ahí, y nos cruzamos ahí, hola y chau, y algún chiste, y alguna cosa, y nada más, o sea, casi que no nos conocíamos. Y ella también había venido de hacer un papel medio secundario, porque el conductor era Julio, y Ana estaba acompañando. Y después, bueno, se fue Luis, se fue Julio, estaba Sergio, que él era como la cabeza pensante del programa, y lo pusieron a conducirlo, y después finalmente lo pusieron en el lugar en el que estaba Luis, que es el columnista y el editorialista. Claro. Y en ese ínterin entro yo, casi, digamos, por estar ahí, en un lugar, en un momento determinado, uh-huh. y un concepto que tenían de mí, y dijeron, vamos a probar. Y obviamente Goyán consultaba a la gente que tenía experiencia en el grupo, y le preguntaron a varios, y entre ellos Alberto Lotuf, y dijeron que sí, prueben, porque me parece que va a andar, y se dio como la química grupal. Hablando de precursores, ¿cómo sí. era Goyán? Un líder nato, una persona a la que vos no lo obedeces porque le tenés miedo, tenés ganas de seguirlo, porque contagia, porque propone, porque recorre, porque era el primero en llegar, el último en irse durante años. Y mientras estuvo vivo, me arriesgo a decir, era una persona que se ocupaba de hablar con cada uno y conocía a muchísimos por nombre y apellido.